¿Qué hay, señores? ¿Cómo estamos? Pues ahora les puedo contar que esta fue una semana bastante dura. Estuve 6 días en cama con escalofríos, dolores en las manos, en las articulaciones, en los huesos, fiebre. Pensé que era malaria, dengue. Y apenas hace 2 días ya pude salir, no tenía ni fuerzas para caminar, pero bueno, aquí estamos de regreso, ¿no? Me quedé en que veníamos de regreso de Filipinas, ¿no? Ya estábamos de regreso en Kuala Lumpur, Cucas y yo, y fuimos ahora a una mezquita, la más impresionante de Malasia que yo he visto. Y te dan unas togas, ¿no? Le llamo la mezquita Jedi. A mí obviamente me tocó la de la fuerza, la azul, y a Juca te tocó la de Darkseid, ¿no? Siempre le toca la de Darkseid, tiene mal karma. Estuvimos ahí antes de ir a la inauguración del Brain Forest Challenge, que es la competición 4x4 off-road top 10 del mundo. O sea, y es impresionante, ¿no? Son 50 equipos. Coches de Pakistán, de Líbano, de Polonia, de Australia, de Estados Unidos, de todas partes, Rusia, malayos, obvio, y son competencias contra reloj. Hacen un stage y todos tienen que pasar por ahí en el menor tiempo posible. 20 y tantos stage. Impresionante por donde pueden pasar estos coches, ¿eh? Hay stage de bosque, de selva, de ríos, de en la noche, de lodo, con winch. Chido la vida ahí en la jungla, ¿no? Traen cocineros, traen campamento, se empieza a conocer a toda la banda, a los competidores, a los fotógrafos, se va haciendo como una gran familia. Que lo más emocionante fue que se me infectó la pierna en plena jungla. Entonces Harmit, uno que trabaja ahí para Rainforest, me llevó con el doctor y me vio el doctor. Yo ya tenía fiebre, tenía alucinaciones. Dijo, güey, ya se te pasó la infección al torrente sanguíneo. Estoy jugando. O vas a un hospital ya o vas a perder la pierna. Entonces Harmit me llevó a un hospital. Resultó que el doc trabajaba para ese hospital, que tenía vara alta, quien lo viera. Y pues ya me trataron ahí, inyecciones, medicinas, shalalala. Obviamente el seguro de Rainforest no cubrió nada. Porque con letras chiquitas decía, no se atiende a mexicanos. A la pinche aseguradora Trump, de tratamiento médico. Pues mi amigo del doc, lo visitaba mucho en el campamento, ¿no?
para checar mi herida, para checar la presión. Y me di cuenta que el güey siempre traía fiesta. Mi primer doctor aquí fue el que me ayudó con la pata, nomás. Dice que ya estoy muy bien y dice que estoy en muy buenas manos. Pero vengo a visitar al cabrón. Y vean, no más, qué descaro aquí. Dice que estoy en las mejores manos de todo Malasia. Y vean nomás. Estoy en las mejores manos de todo. Ah, mira. Sí, me faltó. Sorry. Comía increíble, camaroncitos, pulpo, cangrejo. Entonces le oiga, doc, creo que no puedo caminar. Y creo que no voy a llegar a la cena. O sea, el mexicano ahí metiéndose. Y pues el doc, claro, adoptó al mexicano. Yo ya comía como rey. Y hicimos un gran grupo. Conocimos a Gagan, conocimos a Narinder, conocimos a Raúl y mi hijo que siempre se cuela, ya saben. Hicimos un gran grupo y ahora con el Harmit nos íbamos a cascadas, ya el Rainforest nos valía. Nos íbamos a cascadas, la pasábamos mejor nosotros. Siempre había fiesta en el momento del Doc. El Doc siempre era el alma de la fiesta. Era impresionante. And that's my doctor. Don't do that. No. Tan seriecito que se ve cuando me quería cortar la pierna. ¡México! ¡Super doctor! Ahora que tuve lo de la malaria, le escribí, me estuvo dando varios consejos. Muchas gracias. Y bueno, pues ya llegó el momento de separarnos y irnos cada quien, ¿no? Regresé a Kuala Lumpur, empecé a ver lo de la computadora, que esto, que si la pantalla, que si... Ya saben, mi hijo fastidiando. No, yo no estoy aquí porque prendo computadora, eso es mi viaje. Vale, vete. Entonces fue a la isla de Penang, ¿no? Yo me quedé ahí una semana peleando, viendo, estuvo tornando, mi computadora me quedaba. Y cuando vi que ya llevabas muchos días ahí, alcancé al Conrado a Penang. Estuvimos dando el rol ahí, una moto. Lo fui a despedir porque él ya se iba a Tailandia. Ya no me podía mover con el laptop así. Ya nos despedimos, que a ver si lo alcanzaba, que si no, y se fue para allá. Tenía que hacer unas llamadas también al Pepe. Me dieron malas noticias, que su estudio se inundó y que ahora no sabía para cuándo iba a poder terminar la edición. Puta madre, yo no lo podía creer, ¿no? Luego la gota que derramó el vaso, ¿no? Ya con todas estas noticias. Luego la visa se me acababa. Como que ese año no me había tratado nada bien. Primero el proyecto increíble, caminando. Luego, no me renuevan la visa. Mis cosas en Melbourne, el coche, mi ropa, el proyecto a medias. Llego acá a Asia, todo chido. La caída en Filipinas, la infección, la computadora fastidiada, la pantalla. Y ahora esto. También en Filipinas, creo que fue lo peor. Me enteré de que mi hijo le tiene pánico a los ratoncitos. Alguien vio un lindo ratoncito y donde saltó el puto. Where's the pizza? Just take it from there. He jumped. That's fucking cold. I am Bruno Diaz, I am Batman, I do kickboxing. Memes. Ay, chico, madre. Sí, pero esas son las que te duelen más. Las que te
te llegan acá. Aquí, aquí. Y ahora esto del de Pepe que no puede terminar el proyecto. ¿Qué iba a hacer? No, ya hay que cambiar de energías. Pues tengo que salir del país. Pues me voy a pasar Navidad de Año Nuevo a Singapur. Y pues total, agarré mi autobús y me fui a Singapur. Este país, pues, primer mundo, increíble, todo brillante, ¿no? Subí al autobús de día, de noche, las luces, el Marina Bay Park, el River Lion, es el símbolo de Singapur, que Singa significa león, Pur significa pipo, entonces ciudad de leones. Y también a la fuente, esta ciudad es increíble. Y así de increíble también cuesta, es carísimo. Total, estuve ahí, fui a ver a Little India, Chinatown, y vino Navidad. Y para la buena suerte conocí a Oike y a Yoke, los holandeses. Nunca he cenado solo en Navidad, siempre encuentro a alguien o algo. Un año en Madrid, el Cocas me falló, viejo pendejo. Abandonó por su novia y acabé cenando con unos vagabundos en Plaza Mayor. Estuvo chida esa, ya se las cuento. No me podía ir de Singapur sin ver la vista del Marina Bay. Este edificio lo inauguraron en el 2010 y rompió el récord del edificio más costoso de la historia. Y ahora me iba a Kuala Lumpur a pasar Año Nuevo, obviamente. Y ese día conocí a un brasileño y un jamaiquino. Ya estuvimos ahí en la fiesta, estuvimos recorriendo las calles. También, creo que del top 5 de Año Nuevos del planeta. O sea, los fuegos artificiales, ¿no? Yo tengo mi propia escala de fuegos artificiales. Si se me queman las cejas, están cabrones. Antes no tenía escala, Impresionante. En un momento yo nada más veía luz, cosas cayéndome en la cara, calor. Sí, la energía de este año pintaba 10 veces mejor. Mi laptop por fin quedó lista y ya estaba lista para presentar el proyecto. Ahora en el hostal conocí a Olcay, una amiga turca. Estuvimos también cenando por allá. Y conocí a Marcio, conocí a Mia, conocí a Joana, conocí a Elaine, a Sebastián, a Ismail, a Tensor. Hicimos un gran grupo también. Siempre, todas las noches a la terraza. Y por fin presenté el proyecto y aceptaron. Entonces, teníamos nuestra cena de despedida. Terraza, todo el grupo nos fuimos al Skybar, que está enfrente de las Petronas. Era la despedida de todos. El día siguiente cada quien agarraba su lugar. Continuaban a Malasia, otros continuaban a Indonesia. Yo continuaba a escalar una montaña totalmente pagado, pero esa es una historia que tendrá que ser contada en otra ocasión. Besos y abrazos.
Ah, let's go to sleep. I'm gonna fucking kill you, fucking bastard.